¿Qué huele, mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy el Charvin y sean bienvenidos a un nuevo gameplay. ¡Bienvenidos a Freestyle 2 Basketball! Así es, chicos, y pues bueno, señores, estamos en este nuevo gameplay que es de... bueno, obviamente es de basketball, como lo estamos viendo. Se llama Freestyle. Es un juego que está totalmente gratis en la plataforma de PC, en la página de Steam. Así de que lo pueden ir a descargar. El único detalle es de que todo está en inglés, chicos. Así es, todo está en inglés. Pero bueno, de alguna manera, pues sí está un poco complicado. De alguna manera sí está un poco complicado, ya que pues, ¿cómo se llama? Ya que hay cosas que, por ejemplo, puedes ir desbloqueando y puedes ir ahí equipándote como mejoras y todo eso. Pero la verdad es que, bueno, casi la mayoría está en inglés y hay cosas que sí entiendo y cosas que no entiendo. Pero realmente, bueno, digamos que el juego como tal, pues bueno, tampoco no es muy necesario que sepas el inglés, ya que nada más es para poder disparar, correr y mandar pases, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en ese caso, tirar, vaya, ¿no? Tirar. Entonces, pues bueno, la verdad es que el juego está entretenido, chicos. Puedes pasar un buen rato jugándolo, sinceramente está entretenido, está muy chido, y puedes crear cuantos personajes quieras, o bueno, por lo menos hasta yo es donde yo sé, no sé, me he creado de lo que son estos dos que tenemos aquí, a lo que es Tina Bebé, ay papi Ricky, esta Tina Bebé que pues bueno, todavía la tengo, ya se viene lo que es el nivel 1, y tengo lo que es el compi de Shavit, precisamente de Shavit, que es nivel 4 con experiencia de 75%, o sea que ya estoy más o menos, ya estoy así como que un poco más cerca, vale, ya estoy un poco más cerca de poder subir a nivel 5. Bueno, ¿de qué manera podemos crear nuestros personajes? Obviamente los personajes, hay distintos personajes, bueno, en este caso hay distintos jugadores, que es precisamente lo que es del centro, tenemos lo que es el que hace disparos de 3 puntos, lo que hace la retención del balón, lo que hace, pues no sé, varias posiciones, ¿vale? Le puedes dar aquí donde dice crear, ¿vale? Le vas a dar ahí donde dice crear, y aquí te va a aparecer una plantilla donde puedes seleccionar el jugador de acuerdo al que tú quieras, o bueno, en este caso la posición que tú quieras, lo cual está súper genial, chicos, la verdad está súper genial. Miren, aquí pueden ver, yo tengo lo que es este, que lo que es centro, está lo que es poder, que es precisamente este, tenemos esto precisamente que, pues bueno, no sé de qué posición sea, ya saben que yo no sé mucho de básquetbol, este de point, el de disparo, que es el que yo les de, el de, bueno, tiro, ¿vale? El de control, el de dual war, que no sé qué sea dual war tampoco, el de swing mar, tampoco no sé qué sea, pero pues bueno, digo, de alguna manera, pues bueno, creo yo ¿cómo se llama? Son las posiciones, vaya, que puedes jugar, son las posiciones que puedes jugar, y esos que tenemos aquí, pues bueno, realmente no sé, igual y son parte de la historia, qué sé yo, pero pues bueno, no sé si los podamos seleccionar, ¿vale? Pero aquí puedes darle crear, aquí le puedes dar crear, ¿vale? Le das, bueno, no sé, seleccionas a cualquiera, por ejemplo, no sé, vamos a ver, ¿cuál podemos? Por ejemplo, puede ser el de punto. O puede ser esta chica, es mal, no sé. Bueno, ya tengo una chica. Bueno. Igual le podríamos agarrar dos chicas, pero esta no sé. A ver, vamos a ver esta. Es una posición. Esta es adaptable, creo yo que a cualquier inside y outside. Ok, de entrada y de salida, ataques, con movimientos. Y que activo, no sé qué, ok, la defensa con habilidad, ok, vale, pues no sé, igual y de alguna manera puede que sea, bueno, dice que entrada y salida, entonces bueno, pues no sé, igual y puede funcionar la chica, pero bueno, entonces de este lado, chicos, tenemos lo que son los personajes, vale, que podemos ocupar, vale, puede ser este precisamente, o puede ser algún chico, vale, puede ser el chico, también puede ser este, o sea, este nada más es pura estética, ¿de acuerdo? Esa es pura estética, chicos, digamos de alguna manera nada más es estética, y pues bueno, obviamente cambia lo que es la estatura, si mal no me equivoco, creo que en esta parte de aquí nos marca la estatura, no lo sé, vale, ahí es 184, este es 178, vale, este mide 188, esta mide 175, esta chica, y lo que es este compi que mide 185, de ese lado podemos cambiarle, ya sabían lo que es la voz, y la especialidad, que es balance, poder, no sé qué sea esto, vale, pero eso se lo puedes cambiar también, vale, y ya le pones acá, le pones un nombre, y me voy a quedar con la chica, que es esta, Sherry, vale, pues vamos a ponerle aquí Sherry, entonces, le ponemos ahí Sherry, vale, Sherry libre, vale, porque estoy 100% seguro que ese de Sherry ya debe de existir, ese nombre de Sherry, ven, ya ven, entonces le ponemos ahí Sherry free, vale, Sherry libre. Oh, maldita sea, güey. Ok, bueno, ¿qué le podremos poner? Sherry T.
No, 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 no. Sherry T. Bueno, da igual, la verdad. Sherry T. Sherrit. Me cago en todo. Me cago en todo, señores. No lo puedo creer, ¿eh? No lo puedo creer. Bueno, vamos a ponerle aquí Nina 2. No, no, no. Nina 2, no. Nina. ¿Qué le podremos poner? Nina Catalina. ¡Ay! Bueno, no sé. Vamos a ponerle Nina 10. Vamos a ponerle ahí Nina 10. Me cago en todo, que ya existe, güey. Bueno, Nina 3 o Nina 31. A ver. Vale, perfecto. Pues ahí está. Ya lo tenemos ahora sí. Y le damos aquí donde dice crear. Vale, le damos acá. Y hemos creado lo que es otro jugador todavía, chicos. Y ya podemos tener lo que son tres jugadores para dependiendo de con las cuales querramos nosotros jugar. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, igual ya tenemos a lo que es la negrita, ¿vale? Que es Tina Bebé. Ya tenemos aquí a Shavit. Y tenemos a lo que es Nina, ¿vale? Entonces, pues bueno, puedes crear ya sea bien los personajes. O bueno, en este caso, los jugadores con los que tú te puedes ya sea bien acomodar. Muy bien, así de que, pues bueno, chicos, vamos a hacer un pequeño corte aquí. Y nos vemos en un juego, o bueno, en una partida, ¿vale? Así de que nos vemos en un momentito. Pues bueno, confis, básicamente ya estamos lo que es en el lobby. Básicamente ya estamos lo que es. Ese sería como que el lobby. Obviamente recuerden que este juego es multijugador. Entonces, pues bueno, básicamente este es el lobby. Le tenemos que dar aquí donde dice Start. ¿Vale? Le tenemos que dar aquí donde dice Start. Si no le quieres dar Start, pues bueno, no le puedes dar. Pero, de alguna manera, pues ellos están esperando. O sea, este compa. O sea, este compa. Este compa. Por lo que vemos, este compa por lo que vemos es como que muy envidioso, ¿no? Este compa como por lo que vemos es muy envidioso, básicamente. Vale. Vale, bueno, pues vamos a darle start. A ver si ese compa, este juego, chicos, ya saben que todos los juegos de básquetbol es modo multijugador. Bueno, por lo menos aquí en este, la mayoría son, digamos, la mayoría son en 100% en equipo. ¿Vale? Son 100% en equipo. Entonces, la verdad es que va a estar un poco complicado, de alguna manera va a estar un poco complicado. Pero, pues bueno, igual y no podemos hacer absolutamente nada. Vale, hay que tener mucho cuidado acá. Casi, casi. Vale. No puede ser, güey. Si encestó, güey. No lo puedo creer. Vale, si encestó. Vale. Bueno, ahí está el compi. Parece que ese compi no sabe jugar en equipo. Parece que ese compi, pues no sabe jugar en equipo. Aparentemente no sabe jugar en equipo. Pero pues bueno, ni modo. Es lo que hay. Vale. Tenemos que quitar el balón. De hecho, creo que. Oh, vale, perfecto, sí se lo pude quitar. Buena, 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 buena. No, esta no, es que esta no tiene remate, esta no tiene para remate. Este no tiene para remate, es que de hecho, esta tiene para 3 puntos. De hecho, si mal no me equivoco. No lo puedo creer, maldita sea, no lo, no, 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 no lo dejen tirar, no lo dejen tirar, compis. Vale, todavía me confundo con los botones, No, maldita sea, güey. Parece que vamos a perder el partido, parece que vamos a perder el partido. Vale. Vale, perfecto, entró. ¿Pero qué dices? No, ¿pero qué dices, compi? Creo que dices. ¡No! ¡Qué buena, qué buena! ¡Oh, buenísima, buenísima, buenísima! Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. No puede ser, güey, no lo puedo creer, no lo puedo creer, chicos. Vale. Vale, papi. ¡Dispárale, reina! ¡No! ¡Que entre! ¡Oh! ¡Claro que sí, señores! ¡Claro que sí! Esa pinche tensión, señores. Esa pinche tensión cuando sale el disparo, el último disparo está súper genial. La verdad es que.
Cuando sale el último disparo, no mames, no puedo creerlo, güey. No puedo creerlo, güey, de verdad. Vale, perfecto. Oh, genial, baby. Genial, baby. Genial, baby. Venga, 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 que sí les damos en su madre. Vale, 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 vale. ¿Quieren estar pasando? Vale, vale, ok. Vale, pensé que este compi iba a tirar, Pensé que este compi iba a tirar. Pase, 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 mi reina. Ahí está, es toda tuya, carnal. Y le damos la vuelta al partido, señores. Y le damos la vuelta al partido, claro que sí. Vale, 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 vale. ¡No! ¿Qué? ¿Pero qué? Pues no puedo creerlo, ¿Pero qué dices? Vale, 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 vale. Ahí estamos. ¡Ahí está! ¡No, güey! Era el negrito, estaba solito, güey. ¡Allá el negro, güey! No puede ser, güey. No lo puedo creer, güey. ¡No tires, no tires, no tires! ¡Ah! ¡Hemos ganado la partida, señores! ¡Hemos ganado el partidito! ¡Claro que sí! La verdad es que el juego está súper genial, chicos. La verdad es que está súper genial y también está súper entretenido. Y, o sea, es que de verdad, o sea, está bueno, la verdad. Hay que reconocer que el juego está bueno, sinceramente. Y, pues, bueno, digo, si quieres seguir jugando con el mismo equipo, te vuelven a meter otra vez a lo que es el lobby, ¿vale? Te vuelven a meter otra vez a lo que es el lobby y puedes seguir jugando con el mismo equipo. Si te quieres salir, posiblemente le das en lo que es en la flechita que está acá de este lado, precisamente. Así es de que, pues, bueno, vamos a echarnos otro partidito, ¿vale? Nos vamos a echar otro partidito. Obviamente no siempre te tocan los mismos jugadores contrincantes, ¿ok? Con los contrincantes siempre te los cambia, de hecho, con los contrincantes, de hecho, siempre te los cambia. Así de que, pues bueno, ahí está, Tina Bebé, ay, papi Ricky, ese güey es centro, ¿eh? Vale, perfecto, pues ahí está, espero que el compi... No puede ser, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¡Ah! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. No mames, buena, buena, buena. ¡No! ¡Hijo de pitch! ¡Hijo de pitch! Vale, 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 vale. No importa, no importa. O sea, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a golpear a una mujer, Maldito. No puede ser. ¡Ay, qué buena, qué buena! Vale, vale, vale. Tengo tiro. ¡Tómala! ¡Ea, ea! Vale. ¡No! ¡Oh, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! ¡Qué buena! ¿Podría ser uno de tres puntos? ¡Papi, papi! Por eso escogí a esta mujer. Por eso escogí a esta mujer, precisamente. Por eso escogí a esta mujer, porque esta mujer es de tiro. Así es de que, pues bueno, vale, venga. Vale. Vamos, negrito, negrito, tú puedes. Venga, negrito. Que por cierto, chicos, no por el simple hecho de que sean los pases, los puedes dar pases seguros, Porque luego te pasas con el pase. Ahora sí que luego te pasas. ¡No! La han interceptado, güey, maldita sea. Luego te pasas con el pase. No puede ser, güey, no puede ser. Luego si te pasas con el pase no lo pueden alcanzar los jugadores. O no, en este caso los compañeros no lo pueden alcanzar. Mira, ya ven, eso es lo que sucede, ¿ven? Vale. Papi. Papi, papi. Papi, papi. No, 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 güey, no mames, güey. Se anotó, güey, se anotó. Vale, vale, vale. No hay pedo. Vale, vale. ¡No! ¿Qué dices? ¡No, güey! No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¡Oh, buenísima, buenísima! ¡Oh, no entró, güey! ¡Maldita sea! ¡Encéstale, papi! ¡Oh! ¡A huevo, a huevo, a huevo! Vale, vale, vale. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Oh, buenísima! ¡No! Me cago en todo, güey. Me cago en todo. No lo puedo creer, chicos. De verdad,
¡No! ¡Oh, my God! No, no va a entrar, está muy... ¡No! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Pero qué final, señores! ¡Pero qué final! ¡No puede ser, güey! ¡No puede ser! En fin, chicos, pues bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy. La verdad es que el juego está súper genial. La verdad es que lo he estado jugando desde que lo descargué. Creo que apenas lo descargué el viernes, si mal no me equivoco. El día viernes lo descargué. Entonces, lo cual estaba súper, súper chingón. La verdad, a mí me gustó bastante. Así de que, pues bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy. Espero que te haya gustado. Y si fue así, ya sabes, un super like todo rico lindo. Se agradece bastante. Porque ya saben que, pues bueno, ayuda muchísimo y endulza mi corazoncito. Así de que, pues bueno, chicos, yo me despido. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho. Les mando besos en su pinche nalga derecha. Yo soy el Chavi. Y hasta la próxima, confi. Recuerden seguirme en mi página de Facebook, en mi canal de Twitch. Y también que, pues bueno, tenemos canal de Discord en el cual me puedes también seguir sin ningún problema, ¿de acuerdo? Así de que, pues bueno, chicos, nos estamos viendo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye bye. A papi. Órale, órale. Órale, papi, esa es tuya. Buena, 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 buena. Y otra vez se la vuelven a quitar, güey. Neta.